Al borde de la muerte, Jorge Javier Vázquez calla, y es una estrella de Telecinco, la revelación que corre como la pólvora en Mediaset. No es un secreto que Carlos Sobera padece diabetes. El presentador de Mediaset lo reconoció hace ya un tiempo. Lo que no sabíamos era lo que ha revelado la revista Lecturas. Sobera cuenta que la diabetes mezclada con otro problema que tuvo de salud estuvo a punto de acabar con su vida. Afirma Carlos que estuvo al borde de la muerte. Resulta que el excomunicador acudió al hospital hace un tiempo por unas molestias, pensando que todo se reducía a una hemorroide. Sin embargo, los médicos le dieron otro diagnóstico, y el asunto era mucho más grave, uno del que nada se sabía y del que Telecinco no habían hecho ningún comentario. Carlos Sobera revela cómo estuvo cerca de la muerte. Así lo cuenta el propio Carlos en la revista Del Corazón. Una fístula me provocó una infección y con la diabetes tuve un principio de gangrena de Fournier, que es muy seria, explicó el presentador de Mediaset. Me advirtieron que no era una urgencia, sino una emergencia, y que en 24 horas sí que podía morir si la bacteria estaba en la sangre, añade Carlos, al que pusieron sobre aviso junto a su mujer Patricia. Me acojonaron. A mi mujer le dijeron que tenía que estar preparada para todo, confiesa. Por suerte, todo fue bien y a los 4 días Carlos pudo abandonar el hospital sano y salvo, por su propio pie. Un problema de salud que se añade a la mencionada diabetes y al que padeció su mujer el pasado mes de febrero. Según se supo en su momento, Patricia fue víctima de un derrame cerebral, debido al cual se pasó 3 semanas en cama. Fue muy duro, sobre todo los primeros días, porque los médicos no saben decir exactamente lo que le puede pasar, explicó con el problema Viva la Vida. Por suerte, este episodio desagradable también terminó bien y al día de hoy no ha sufrido secuelas. Y esta es la noticia de Carlos Sobera, que pone en la foto de Jorge Javier Vázquez, no sé por qué. Comenta la noticia y suscríbete si no estás suscrito, y sobre todo muchísimas gracias por estar ahí.